concejal de Educación, Cultura y Deporte, como Rocío Maldonado, concejala de Juventud, de Empleo y Desarrollo Local, y María Torres, que estén también con nosotros. Y bueno, pues sin más dilación vamos a hacer público el fallo de los jurados de ambos concursos. En este segundo concurso de Luis de Amor, decir que se reunió el jurado el 11 de febrero, hace unos días, que el jurado está compuesto por la propia Rocío Maldonado, que es presidenta del Consejo de la Juventud de Bailén, concejala de Juventud, Empleo y Desarrollo Local, como he dicho antes, Carmen María Valverde, trabajadora del área de Juventud, Alfonso Moreno Cruz, Eva María Aguilar Galindo, miembro del Consejo Local de la Juventud, y como secretario, el que le habla, Torcuato Soriano Rodríguez. Se recibieron un total de 22 mensajes o tweets. Bueno, y ahora pasamos a las cartas de amor. En esta 21ª edición se han presentado un total de 78. Y decir que los miembros del jurado en esta ocasión fueron Víctor Abulafia, como concejal del área, Dolores Rosillo Rosillo, que está por aquí también, muchas gracias por venir, que es miembro de la Comisión de Ciencia y Letras del Consejo Municipal de Cultura, Concepción Parra Jurado, coordinadora del Club de Lectura de la Asociación de Mujeres Bailenenses, Antonio García de la Llave Torres, miembro del Club de Lectura Tinta de Limón, y Josefa Soriano Durillo, miembro del Consejo Local de Cultura, y me tocó también ser secretario, como siempre. Bueno, decir que puedo certificar que hubo bastante debate hasta llegar a la decisión final, y bueno, pues vamos a hacerlo público, ¿no? Que la ganadora de la mejor carta de este 21º certamen de carta de amor es Ana Isabel Díez Rodríguez, que viene desde Guadarrama, en Madrid. Va a ser entregada el premio Víctor Arrobofio. Somos parte de esa generación y de una educación que siempre nos enseñó a guiarnos con unas normas bastante estrictas en todo lo referente al amor y al sexo. Llevo amando a José durante muchos años, con ternura, con cariño y pasión cuando se ha necesitado. Puede que la forma de quererlo haya cambiado, pero sigue siendo un amor que no se ha derrumbado en ningún momento, un amor entregado y recibido, lleno de complicidad, de compañerismo, de cuidados mutuos, de noches angustiadas por sentirle enfermo, escuchando su agitada respiración, mirando sus ojos para intentar verle por dentro, buscando palabras de consuelo cuando le he visto decaer, aunque lo único que he deseado en esos momentos era llorar. Pero ese sueño de mantenerlo a mi lado me ha dado esa vitalidad impropia que me devuelve a la realidad con lágrimas y rabia para decirme que tengo 87 años y que mi lucha es una batalla perdida entre una vieja enamorada y un tiempo que avanza a pasos agigantados, llenando de miedo mi cuerpo cuando pienso que tal vez la muerte no sea complaciente con nosotros y nos separe por diferentes caminos. Sé que hay muchas formas de expresar el amor, no siempre las palabras son suficientes para decir lo que se siente, pero esta vez me gustaría saber decírselo con palabras. Tal vez por eso me he decidido a escribir esta carta. No sé si lo conseguiré, pero he puesto todo mi corazón en el esfuerzo. Ese mismo corazón que ha ido enriqueciéndose a lo largo de los años junto a mi querido José. Ahora que los días pasan cada vez más deprisa, quiero decirte lo que jamás te he dicho, tal vez porque soy un poco parca en palabras y demasiado tímida en demostraciones.
pero llena de sentimientos que con el tiempo he aprendido que no sirven de nada. No sirven de nada. Ah, perdón. No sirven de nada cuando no se dejan escapar, sobre todo cuando nuestro tiempo es tan corto. Querido José, quiero que sepas con esta carta lo mucho que te quiero. Más de lo que jamás llegarías a imaginarte, que detrás de esta mujer de aspecto retraído, de aspecto débil, hay sobre todo una mujer enamorada. Quiero que sepas que mi insistente manía de cuidarte esconde un inmenso miedo de perderte, el miedo a que me abandones ahora que es cuando más te quiero y más te necesito a mi lado. No es egoísmo, José, es amor por un compañero leal, sincero, amable, enemigo de las discusiones, noble, terco algunas veces, pero sobre todo un marido y un padre excepcional. No sé si realmente te habré hecho feliz en estos años, porque tampoco tú me lo has dicho nunca con palabras. Lo que sí sabemos los dos es que hemos puesto todo nuestro empeño en conseguir un buen hogar, un hogar feliz para nuestras hijas, para que crecieran en una familia donde el amor siempre ha estado presente. Sé que hemos pasado por momentos muy difíciles, grandes sacrificios y noches en vela. Me gustaría pedir un deseo, tenerte a mi lado hasta el final de mis días, sentado junto el uno al otro, en silencio, como un día más, pero esta vez agarrados de la mano, sin avergonzarnos de nuestro amor, como cuando éramos jóvenes, viendo nuestra telenovela favorita, leyendo un libro, haciendo crucigramas, o sencillamente escuchando una canción que nos devuelva el recuerdo de la juventud, mientras nos miramos de reojo, moviendo los pies bajo la mesa, porque nuestras piernas no nos dejarían darnos el capricho de bailar un paso doble como antaño solíamos hacer en la plaza del pueblo. Y así, como un día más, dejar pasar la tarde mientras poco a poco soy capaz de decirte con esas palabras que nunca te he dicho que quiero seguir a tu lado en este viaje. Pero antes de llegar a nuestro destino, antes de que llegue la noche, decirte, sin saber de qué manera, lo mucho que te quiero, José. Se trata de David Fernández Garrido, que por cierto tiene ahí fuera unas cuantas obras, un artista polifacético, y bueno, pues van a entregarle también su premio. Lo va a hacer Rocío Maldonado. Comienza a sufrir un escalofrío que recorre todo mi cuerpo, erizando así todos y cada uno de mis poros. Mi latido se desata desbocado, sediento de nuevos besos. Mi alma se estremece cuando tus manos tocan mi corazón. La magia de tus susurros acaricia cada uno de mis sentidos, haciéndome caer peligrosamente las garras del amor. Tus besos, al ser suaves y lentos, otras furtivos, hábiles y traviesos, me despiertan del letargo de la tristeza y me sacuden con ímpetu como si supieran que podría ser su último día. Mi boca, enmudecida, se deja llevar por el roce de tus labios, que personifica con fuerza la lealtad con la que tu amor me abraza. Has borrado cada lágrima, dibujando con ella una sonrisa en mis ojos. Y es así, cuando tus alas me envuelven, que quisiera poder detener la manecilla de mi reloj, para poder congelar el tiempo y que las horas se conviertan en eternidad, disfrutando de la plenitud de ese fuego, de ese loco al que llaman amor. Sí, es amor. Ese amor es un fuego. Ese amor es un fuego capaz de darte la vida o de matarte poco a poco por dentro. Ese amor es un fuego capaz de llevarte hasta las estrellas o hundirte en lo más profundo del universo. Ese amor es un fuego de niños. Ese amor es un fuego que seduce tu alma. Ese amor es un fuego que posee el poder de quemarte o congelarte por dentro. El amor es un huracán del que nadie sale inmune.